En este segundo episodio de Idoa nos desplazamos al barrio del Chupitirá, subiendo la Victoria, pasando por la capilla de Calle Agua, San Lázaro y el Compás, llegamos a la Basílica de la Victoria, una de las iglesias más importantes, bellas y curiosas de la ciudad. Aquí tiene su sede la Hermandad de la Humildad, la del Ecce Homo, una cofradía que, aunque muchos crean joven, cuenta con siglos de historia. Esta es la historia del Señor del Balcón. Para hablar de la historia de la Hermandad de la Humildad, vamos a hacer, al igual que en el primer episodio, una línea de tiempo, que se divide de la siguiente forma. Primera etapa. De 1694 a la desamortización. Segunda etapa. De la desamortización a 1931. Tercera etapa. De 1978 a la actualidad. Fundación y primera etapa. De 1694 a la desamortización. Fue en 1694, concretamente el viernes 30 de abril, reunidos en el desaparecido convento de la Merced, de la cual solo nos quedan fotografías de la parroquia, llamada igual que este, donde un grupo de devotos de la Pasión de Cristo, los cuales acordaron fundar una cofradía con el título de la Humildad, a fin de poder participar en las indulgencias y prerrogativas que disfrutaban los hermanos de la sangre, quedaron anexionados a esta cofradía. De hecho, era algo muy normal hacerlo en aquel entonces. ¿Por qué? Entonces, básicamente, pues se crearon lo que se denominan las filiales, para que así las pequeñas también tuvieran un poco los mismos privilegios que las grandes hermandades. Entonces, por eso, la Cofradía de la Humildad, cuando nace, se une o se hace filial a la Archicofradía de la Sangre, que no era la única, por cierto, porque también había, bueno, conocidas hubo muchas, ¿no? Pero las dos quizás más conocidas serían la del Santo Sudario y la otra sería también la de Llagas y Columnas. Hoy día, como hermandad como tal, de esas hermandades filiales, nada más que quedaría la Humildad, aunque sí que es cierto que desde hace unos años, cosas así, Llagas y Columnas se ha reorganizado y ahora hay un grupo de personas con una talla nueva de palomo, etcétera, etcétera, en el barrio de Miraflores. Se redactaron las primeras reglas de la hermandad. Entre otras cosas, se indicaba que los hermanos, los que debían de tener menos de 70 años, limpios de mala raza, como judíos o berberiscos, o además no haber incurrido en herejía. Otra de las cosas que indicaban los estatutos era que la procesión se hacía para visitar los sagrarios de la ciudad. Esos estatutos se aprueban dos años después, el 21 de mayo de 1696, por Bartolomé Espejo y Cisneros, que sucedió en el cargo al famosísimo obispo Fray Alonso de Santo Tomás. El obispo Bartolomé Espejo y Cisneros nació en Alhama de Murcia, pero fue bautizado aquí, en San Lázaro. Para la procesión, los nazarenos debían de vestir túnica de lienzo crudo, soga en la garganta y la cintura, corona de espinas a la cabeza, cirio en la mano y en la otra el Santo Rosario.
Un año más tarde, en 1695, se volvió a reunir la hermandad en el convento de la Merced y fueron nombrados hermanos mayores don José de Burgos y don Miguel Rojano. Se decidió que el 4 de mayo fuese la función de estatutos. Por aquel entonces eran unos 72 hermanos. En 1696 salieron en procesión el Jueves Santo, vistiendo el hábito citado anteriormente, además con pies descalzos. La procesión hasta 1724 se tuvo que hacer o bien con el señor solo o bien con el grupo sin terminar. De aquella imagen no tenemos fotografías ni información prácticamente. Y en aquel año es cuando se completa el grupo de la Sentencia de Cristo. También en ese mismo año la hermandad ya es independiente y deja de pertenecer como filial a la Archicofradía de la Sangre. Aquello formó a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad en el Balcón, o el Balcón de Pilatos como todos la conocían. El espíritu de la hermandad imperaba, llegando a poseer algunas insignias de valioso valor, como un guión de plata repujada, la cual según los datos de la época era una obra maestra del cincelado. Para 1734, y gracias a Juan Antonio Sánchez López, se conoce el contrato del tabernáculo para el retablo del Señor por 7.000 reales de vellón, que se encarga al escultor malagueño Salvador Cordero. Para la Semana Santa de 1750 se tiene constancia de la adquisición de una nueva imagen del Señor, encargo que se hizo al escultor malagueño Miguel García, el cual era cofrade del Santo Entierro de San Agustín, siendo encargada la hermandad el Domingo de Ramos de aquel año. Desde entonces sería la imagen de la cofradía. Además se conoce que la imagen vestía una túnica de color crudo, que salía el Jueves Santo desde el convento, junto a las hermandades que también residían en este, Viñeros, La Sangre y Llagas y Columna. Hoy, la Semana Santa sale cada una de una punta, es decir, el Domingo de Ramos, pues nos viene una de la Unión, otra de la Victoria, dos de Capuchinos, alguna de Centro. Mientras que en aquella época, pues era muy habitual que cada día de la Semana Santa se dedicase a salir de una parroquia. Es decir, todas las hermandades de la parroquia de la Merced salían un día, todas las hermandades de San Juan salían un día, y así sucesivamente con todas las parroquias de la ciudad. Entonces era algo muy curioso. Por ejemplo, hermandades que quizás hoy día salgan en días completamente dispares, como es el caso de la Hermandad de la Humildad, salieron un mismo día. En 1795 la hermandad ingresaba 4.731 reales y durante el siglo XVIII numerosas personas pidieron ser enterradas en la cripta de la hermandad. Otra de las tradiciones o leyendas de la cofradía viene de un joven pecador que tras visitar a la imagen en el convento mercedario se sintió tan lleno de arrepentimiento por sus pecados que decidió entrar en la orden religiosa. Y precisamente lo hizo en la mercedaria, el cual llevó una vida tan ejemplar que murió con olor a santidad. Pero aquel devenir histórico de la hermandad se trunca en los años 30 del siglo XIX, en el que el convento fue desamortizado por la famosa desamortización de Mendizábal. El convento pasa a ser un cuartel militar tal y como sale en el plano de la imagen, mientras la iglesia pasó a convertirse en parroquia, la ya conocida Parroquia de la Merced. El resto de terrenos, como por ejemplo las huertas, pasaron a ser usados como viviendas y también para el antiguo Teatro de la Merced, el cual solo se usa 8 años, desde el 61 al 69, donde un año más tarde se edifica el que es el actual Teatro Cervantes. La hermandad decidió cambiarse de sede a la cercana parroquia de Santiago, una de las más antiguas de la ciudad, que unido a los grandes problemas que tuvimos en el 19, hace que la cofradía se languidece a tal punto de no tener prácticamente información durante esos años. Sin duda el evento cofrade que más daño nos ha hecho en nuestra historia ha sido la quema de convento, eso es por todos conocido, pero hubo otros momentos que también nos afectaron muchísimo, hubo otros momentos que también han sido muy duros para la Semana Santa, pues tenemos pues por ejemplo la invasión francesa, etcétera, etcétera, pero sin duda yo creo que sin temor a equivocarme el segundo que más problemas nos dio fue la desamortización. Supuso un grave golpe a las cofradías de Málaga, no solamente porque afectó el convento más importante que había en aquella época, que era San Luis el Real, donde está hoy día La Paloma, sino porque prácticamente todas las hermandades se ven afectadas de alguna u otra manera, pero casi todas. Y la Humildad no es una de menos, y también se ve afectada. Esta hermandad de la Humildad decide, en vez de pasar a la parroquia, que sí se mantuvo, pues se cambió de sede. Dijeron, nosotros ya definitivamente cortamos con la orden mercedaria y nos vamos a otra parroquia.
No se fueron muy lejos, se fueron a la parroquia de Santiago, que la tenían prácticamente al lado. Cuando se hacen las desamortizaciones, las hermandades viven un periodo de crisis bastante gorda. Hay algunas que desaparecen completamente y ya dejan de existir en la Málaga cofrade. De esos hay varios casos. Hay otras que se cambian de sede y allí se languidecen de tal manera que, si bien no desaparecen, lo hacen prácticamente. Imagen e iconografía del Cristo. El Cristo era conocido popularmente entre los siglos XVIII y XIX como el Balcón de Pilato. Se le denominaba así por tener un pequeño balcón, balaustrada o tribuna, tanto en el altar como en el trono, dando un juego al público y al devoto, siendo un punto muy original de la cofradía. En el trono del Señor tenía dos angelitos que sostenían el cordón del Señor. Esta era una de las características más propias y comunes de la época en Málaga, que hoy día prácticamente se encuentra desaparecida. Se cree que fue la primera representación de la sentencia y Pilatos que existió en la ciudad. De esta manera, la composición del grupo era la siguiente. Primero, el Cristo de la Humildad, portando en sus manos atadas una caña, símbolo de su realeza, corona de espinas y pelo tallado, aunque había llevado peluca en varias ocasiones, como se ve en la fotografía. Pilato a su derecha, con actitud de diálogo con el pueblo, que si a eso le añadimos el balcón, era sin duda un discurso iconográfico muy conseguido, que recuerda al magnífico cuadro de Ciceri. Para finalizar, podemos comprobar cómo años más tarde no se cambia la iconografía del grupo, solamente añadiéndose un romano que porta un SPQR. El momento iconográfico era la segunda ocasión que Jesús se encontraba con Pilatos. Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera, para que sepáis que no encuentro ningún delito en él». Jesús entonces salió fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «Ecce homo», siendo completamente uno de los pasajes más conseguidos de esta representación. Del autor de la imagen no tenemos fotografías, y conocemos pocas cosas, como por ejemplo que estuvo activo en Málaga de 1747 a 1798. Segunda etapa, de la desamortización a 1931. Tras cambiarse de sede, la hermandad languidece, posiblemente por el cambio, ya que desde su fundación hasta entonces habían pasado 143 años, y si bien es cierto que la humildad no tiene grandes referencias de salidas en el 19, sí que es cierto que era algo habitual prácticamente en todas las hermandades. Se renovaron los estatutos datados en 1890, que decían que la salida se debía de hacer el miércoles o jueves santo. Se obligaba a los nazarenos a ir vestido de penitentes morao, peto blanco y las iniciales JHS, cinturón y guantes negros. Los gastos de la procesión vendrían de parte de los hermanos, y por otra parte, el señor sería adornado con sus mejores ropas y alhajas. Algo muy curioso era que en caso de no procesionar, la imagen sería expuesta fuera de su camarín con el mayor esplendor posible. 2021. Se conoce que pudo procesionar a finales del siglo XIX, en 1891, 93 y 96. En la primera procesión del 91, en el Jueves Santo, salió a las 8 de la tarde junto a la Cofradía del Rico. Aquello tuvo una gran afluencia de público, ya que era la primera vez que salía desde hace 46 años, desde 1845, casi nada. Tal era la cantidad de público que hubo carreras en la procesión, tal y como recoge el recorte del periódico El Avisador malagueño. No solo va a tener el cautivo carreras, claro. Que en el cortejo procesional no hubiese ni piquete ni banda militar hizo que aquella procesión llamase poderosísimamente la atención entre los malagueños. Para 1893 volvió a salir, pero esta vez el Miércoles Santo y sin el acompañamiento del rico. Procesionó otra vez por calle Larios, pero en sentido inverso a la tribuna. Uy, esto a mí me suena al cambio del recorrido oficial, ¿eh? Es decir, después de bajar calle Larios, Alameda, Puerta del Mar, San Juan, Santos, Compañía, Torrijos, actual carretería, y de calle Álamos por la Plaza del Riego, actual de la Merced, se encierra en la Iglesia de Santiago. En 1896 volvió al Jueves Santo, saliendo a las 7. Lo hizo el mismo día que el rescate, la puente y el paso. Otra vez más, con un orden admirable y la solemnidad que nos tenía acostumbrados. La imagen del Señor del Cristo estaba rodeada de velas y la procesión era acompañada por el clero, la banda de música y, este año sí, un piquete de regimiento.
pero aquella procesión fue la última del siglo y durante mucho tiempo. Esto no significa que la hermandad desapareciese, sino que se dedicaron al culto interno. Esto fue debido muy posiblemente a la crisis económica que sufrió el país a finales del siglo. Que Málaga fuese una de las primeras ciudades industriales de España, yo creo que es por todos conocido. Sin duda, fuimos de los primeros, de los pioneros, pero también fuimos uno de los que primeros caímos, la verdad. Y si bien es cierto que a mediados del siglo XIX Málaga empieza esa industrialización, a finales del siglo la industria empieza un poco a decaer. Es cierto que toda esa industria no decae en aquella época, sigue manteniéndose en cierta parte, pero lo que es la gran parte o buena parte de esa industria decae muchísimo en esa última parte del siglo XIX. Esa crisis que se hizo a nivel nacional a finales del siglo se intensifica por la parte que nos toca de la industria. Y de ahí que fuera bastante difícil en ese sentido el vivir en aquella época. En la década de los 20 del pasado siglo, la humildad se reactiva, celebrando un cabildo el 7 de noviembre de 1920. Fue nombrado nuevo hermano mayor Gregorio Ruiz Limón. Aquel cabildo acordó celebrar un triduo y estudiar la posibilidad de procesionar otra vez, ya que había mucho interés por hacerlo, además de disponer del trono, que al fin y al cabo era lo más complicado. Con los nuevos estatutos aprobados el 1 de mayo del 21 por el obispo Manuel González, hoy santo, la hermandad adquiere cierta notoriedad, siendo el gran impulsor Juan Baena Gómez, que era el hermano del presidente de la agrupación, don Antonio Baena Gómez. Algo muy curioso era saber que en el cabildo del 20 no aparece ese nombre, pero ya en el 22 era hermano mayor. ¡Qué raro! La hermandad compra un nuevo trono a la hermandad del Santo Sepulcro en el 21. Se trataba del trono de la Soledad de Rodríguez Zapata. En esa época se decide nombrar al príncipe de Asturias como hermano mayor honorario, que por aquel entonces era Alfonso de Borbón. En 1923 el rey acepta el honor de su hijo, por ello le concede el título de real a la cofradía, título que hoy día aún conserva. Con ese título la hermandad tomó cierto protagonismo y atrajo a nuevos hermanos. Este hermano mayor dio importancia a la cofradía, haciendo entre otras cosas reformas en la capilla, donde se celebraba misa todos los domingos, y una nueva sala de juntas, además de la primera procesión tras 1896 en el 23, 27 años más tarde. Uno de los objetivos primordiales de la cofradía era la impronta antigua, esa solemnidad. Por ello incluso se hizo una circular refiriéndose al tema, diciendo que en el 23 iban a volver a salir en procesión, y que así sus hermanos pudiesen comprarse su túnica, que costaba unas 35 pesetas, pudiéndose incluso pagarla a plazos. Algo raro en la época era que los nazarenos no eran pagados, sino que eran hermanos, algo poco habitual, cuando lo normal era que la hermandad pagase por salir. Por eso la cofradía tenía un cierto carácter especial. La hermandad pidió a la agrupación ser agrupada para así tener unos ingresos extras y afrontar los gastos de la salida procesional. Pero el 7 de marzo del 23 la agrupación se marcó un Medina Celi y no la aceptaron en la entidad. En 1923 salió en procesión el Lunes Santo, a pesar de no estar agrupada, saliendo el mismo día que el huerto, que sí lo estaba. Para la procesión de aquel año, la cofradía tiene el siguiente itinerario. Salió de la iglesia de Santiago y bajando la calle Granada llegó a la Constitución. De ahí, por Especería, pasó por calle Nueva y por calle Martínez llegó a la calle Larios. Tras esta hizo Especería, Salvago, Compañía, posteriormente hizo la calle Torrijos, actual Carretería, y de calle Álamos por la plaza del Riego, actual de la Merced, se encierra en la iglesia de Santiago. Gracias a esta procesión recuperó su esplendor que tenía hace décadas. Por aquel entonces tenía unos 140 hermanos. Concluida aquella Semana Santa, es la propia agrupación la que le pide a la humildad que se agrupe. Lo hacen el 7 de mayo del 23, justo el mismo día que la humillación, y finalmente se acepta el 14 de junio. El caso de la humildad es un poco curioso y que demuestra que realmente en los años 20 todo el mundo se piensa que en la agrupación quien llegaba y tocaba en la puerta se le dejaba entrar, y no es así. La hermandad de la humildad tocó en la puerta y le dijeron: no, no puedes.
Entonces, pues básicamente la Hermandad de la Humildad se le hizo un Medina Celis y se le dijo que no, y adiós, muy buenas, ahí, venga, adiós, Blanca Flor. Solo que, ¿qué ocurre? La agrupación de cofradías pues se dio cuenta de que la Hermandad de la Humildad era una buena hermandad, que era una hermandad buena para tener en el interior de la agrupación. Y ya posteriormente, la propia agrupación es la que le pide a la Hermandad de la Humildad que se agrupe. Algo curioso, por cierto, pedirle a la propia agrupación, pedirle a una hermandad, oye, agrúpate, ¿no? Yo creo que eso habrá pasado en muy contadas ocasiones. Todo marchaba con normalidad en una nueva cofradía, hasta que el 27 de febrero de un año más tarde, día que se lee el siguiente documento. Oficio de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, suplicando que intervenga la agrupación en el conflicto creado en dicha cofradía. Hablando en nombre de la misma, el señor de la Torre pide apoyo a la agrupación para que la entidad que representa pueda reanudar su vida ordinaria. Con esta petición, se entiende que la cofradía tenía una situación interna muy delicada. Los motivos reales se desconocen, pero tenían que ser muy importantes para pedir ayuda a la propia agrupación. Esta decidió que todos los hermanos mayores visitarían al obispo para conseguir autorización para que se reuniesen y tomasen de nuevo sus decisiones y acuerdos al día siguiente, 28 de febrero, y el asunto citado anteriormente fue aprobado. Esto da un poco de luz al problema. Lo que se daba a entender es que el provisor se había visto obligado a prohibir expresamente las reuniones y cabildos de la hermandad por un conflicto interno, del cual se desconoce, pero tenía que ser bastante grande. La agrupación envió a los hermanos mayores del Rico y la Puente para mediar en el conflicto y que el problema se solucionase. Todo ese conflicto no influyó en la salida procesional de la hermandad en aquel año. Aunque no hubo estrenos de renombre, sí fue un desfile brillante y digno de presenciar según la prensa de la época, destacando el orden y compostura de los nazarenos. Tras la Semana Santa nada más se sabe del conflicto, pero debía de seguir presente, ya que la saeta del 25, en el momento de publicarse, no sabía siquiera si iba a procesionar la cofradía. Y la saeta no falla. En 1925 la Humildad no sale en procesión. El periódico de la época, La Unión Mercantil, dijo el 5 de febrero del 25 que las desavenencias son la causa de que la hermandad esté disuelta. Incluso sus enseres se encuentran en poder del párroco de Santiago. En el periódico pidieron que la hermandad o las personas de esta limasen sus asperezas para que el señor pudiese volver a salir a la calle como años anteriores. Aquella crisis no solo fue grande, sino que además trajo consigo la desaparición de la cofradía. Jamás se volvió a hablar de ella, siendo uno de los misterios más grandes en el mundo cofrade de la ciudad. Segundo episodio y segunda pelea cofrade. Yo creo que vamos a tener pelea cofrade en todos los episodios de Idua. Y oye, no es porque yo lo quiera, sino porque es que el mundo de las cofradías han tenido tantos años, tantos siglos y tantos recorridos, que es normal que haya habido pues choques entre diversas personas, porque al fin y al cabo, como dije en el del chiquito, somos personas y las personas nos enfadamos, porque, bueno, porque nos enfadamos porque somos así de apretados, ¿qué vamos a hacerle? Ya está. ¿Qué ocurre? Que la Hermandad de la Humildad pues, fue una pelea mucho más fuerte que la que ocurrió en el episodio anterior del chiquito. Pero aquí, pues no. Es decir, aquí llegó la pelea y la Hermandad de la Humildad desaparece. Esto demuestra otra vez más que aquella época fue muy buena en muchos aspectos, pero no era perfecta. Es decir, también se tenían sus problemas y gordos para que esto llegase a ocurrir. A pesar de ello, en 1929, un grupo de estudiantes hizo varias gestiones para reorganizar la hermandad sin poder conseguirlo. La imagen del Cristo de la Humildad siguió recibiendo culto en la parroquia de Santiago hasta mayo de 1931. La quema de conventos e iglesia de Santiago. La parroquia de Santiago tenía la siguiente forma y retablos antes de la quema de conventos, pero como el Rico también tenía su sede aquí, en esta ocasión solo hablaremos de una parte de la parroquia, concretamente de la nave central. En las pilastras de la nave se encontraban un total de 6 imágenes de gran valor y talla, consideradas de las mejores imágenes de santos que residían en la ciudad. La primera era San Sebastián, de autor anónimo. Era una de las advocaciones más importantes de la ciudad y diócesis, donde hoy día el santo es patrón de otros pueblos como por ejemplo Alhaurín de la Torre o Casa Bermeja.
La siguiente era San Juan Evangelista, también anónimo, otro de los santos más importantes, ya que incluso tiene iglesia en la ciudad, San Juan. Hoy día lo vemos acompañando a varias dolorosas durante la Semana Santa, como es el caso de la Virgen de la Merced de la Hermandad de la Humildad. La de San Juan de Dios, la más fascinante de las que había en la nave central, siendo una gran joya. Este santo granadino está atribuido al otro granadino apadrinado en la ciudad, Pedro de Mena. Gracias a Dios seguimos teniendo esta imagen, aunque solo su busto, en el Museo de Málaga, en la aduana. Frente a él, San Judas Tadeo, también atribuido a Mena. El santo era y es una de las grandes devociones malacitanas, al ser el patrón de las causas difíciles. Prácticamente en el altar mayor, San Roque, el gran santo propulsor del camino y del patrón de España, Santiago Apóstol. La imagen tenía sus clásicos atributos, como son la vestimenta de peregrino, la herida en la pierna y acompañado de un perro. Y por último, San Juan Bautista, santo que comparte sede con el Evangelista en nuestra iglesia de San Juan. Algo curioso era ver cómo todos los santos tenían nimbo, formando una nave central muy armónica y de calidad. Desgraciadamente no tenemos imagen de cómo era el antiguo altar mayor de Santiago, aunque sí tenemos imágenes de cómo quedó tras la quema, lo que nos puede hacer una idea. Según la guía de Málaga del 24, el altar se encontraba presidido por la imagen de Santiago, rodeado de varios cuadros o iconografías de la vida del mismo santo. No sabemos qué representaban estos cuadros, pero seguramente fuesen la aparición de la Virgen del Pilar en Zaragoza, otro luchando a lomos de un caballo blanco y otro de peregrino. Estas tres eran las representaciones más clásicas de la vida del apóstol. El actual altar es del siglo XVIII y procede de la iglesia de Santo Domingo de Archidona. La iglesia es de estilo mudéjar, destaca su torre que se concibió como almenar separado que quedó unido en el siglo XVI, en su interior tres naves de gran valor, iconos de Miguel de Manrique y de Niño de Guevara. La iglesia tiene además una connotación urbanística muy importante, ya que se encontraba anexa a la Puerta de Granada, una de las puertas de entrada al centro de la ciudad. Además, en la iglesia se guarda uno de los puntos principales de la ruta picasiana. Al ser bautizado el 10 de noviembre de 1881, nuestro genio más universal, Picasso. Fue a las 11:30 de la mañana del 12 de mayo cuando los asaltantes de la vecina parroquia de la Merced, antigua sede de la hermandad, se dirigen a Santiago, donde tenía su sede la Humildad. Aquellas desgracias no les resultaron complicadas. Destrozaron la puerta, altares, imágenes, confesionarios y demás de una de las cuatro iglesias más antiguas de la ciudad desde su reconquista, datada posiblemente de finales del siglo XV. Los datos orales dicen que el ruido del destrozo era realmente atronador. La mayoría de las imágenes eran llevadas a la pira que se hizo en la Plaza del Riego, actual de la Merced. Aquel asalto dura hasta la 1 de la tarde, dejando un panorama desolador en la parroquia. De esta manera se puso fin a más de 236 años devocionales al Señor del Balcón. Tercera y última etapa, de 1978 a la actualidad. En los 70 ocurrió algo inesperado. Cientos de jóvenes cofrades mandaron a la entidad de San Julián un documento en el cual pedían una renovación de estatutos. Veían a la agrupación como algo antiguo, que no servía para solucionar los grandes males de la Semana Santa. Pedían actualizar los estatutos, que llevaban siendo los mismos desde hace años. Los llamaron los contestatarios. Los jóvenes escribieron en una carta lo siguiente: los que suscribimos, hermanos todos de las distintas cofradías de nuestra Semana Santa, queremos expresar, tal y como lo sentimos a esta agrupación de cofradías, nuestro inconformismo total con sus gestiones, y que muy bien podríamos resumir con una despreocupación total a lo que concierne a la Semana Santa. Los llamaron los contestatarios. Aquello hizo tambalear a la agrupación. Tanto que su presidente José Salcedo dimite tras solo 2 años en el cargo. Pero aquello era un serio problema, ya que para la agrupación esos extremos no estaban ni siquiera contemplados en los estatutos. Fue elegido en el cargo José Atencia García, el cual trajo aires frescos a la agrupación. Se abrieron las puertas a la sociedad, nuevas generaciones llegaron a la entidad.
pero aquello molestó a muchos. Algunos llegaron a decir que la juventud tomó voz, se dejó oír y tal vez en tonos ásperos y no muy correctos, al increpar a quienes peinaban canas y tenían bien ganado prestigio cofradiero. El punto clave de la reorganización de las hermandades o creaciones de nuevas fue la revitalización de los Dolores de San Juan en 1978, un gran contrapunto a nuestra Semana Santa. Ese mismo año se empieza a reorganizar la hermandad de la que venimos tratando, tras 48 años sin existir, gracias al malagueño y diseñador cofrade Juan Casielles del Nido, además de Juan Quintana. Se le encarga la nueva talla del señor al sevillano Francisco Buiza Fernández. Además, se añadía al título de la hermandad la de Nuestra Madre y Señora de la Merced junto con San Juan Evangelista, ya que anteriormente a esta reorganización la hermandad solo tenía un titular cristífero. Las imágenes de la Dolorosa y el Santo Evangelista se encargan también a un sevillano, Luis Álvarez Duarte, muy conocido y admirado en las hermandades de la época. En 1981 se estrenan las marchas que serían conocidas como Merced y Cristo de la Humildad. A estas composiciones hay que añadir otra más, Juventud Cofrade, siendo alguna de las grandes marchas procesionales de la ciudad, aunque desgraciadamente poco sonadas. Todas son del maestro Artola. En 1982 llega el Domingo de Pasión, la Dolorosa de la Merced, y un año más tarde se obtuvo el decreto de erección canónica de la hermandad, decreto aceptado por el obispo Ramón Mucharraiz Ventura, erigida esta vez en la que sigue siendo su sede canónica, la Parroquia de la Victoria y la Merced. Ya que aunque muchos lo desconozcan, cuando desaparece la Parroquia de la Merced, su advocación pasa a la de la Victoria. Ese mismo año llega el Señor, que llegó a la ciudad un año más tarde que la Virgen, ya que fue retrasada su entrega por la muerte de su autor, que no pudo completarla. La bendición de ambas imágenes se hizo el 23 de abril del 83, 20 días después de la Semana Santa. La imagen de la Dolorosa moderniza las claves estilísticas de la época, siendo una de las mejores tallas de Duarte. Aunque poco reconocida para la gran calidad que tiene, el autor quiso colaborar su intención de transformar la poesía con la realidad, dado por otros casos como por ejemplo la inclinación de la cabeza, un largo cuello y su policromía. El señor en cambio creó un modelo con gesto abatido, con una fuerza en los brazos y manos. El torso combina una anatomía atlética para brazos y realista en el pecho. Es muy acertada la interpretación del desnudo por las marcas de la pasión, idéntica compostura a la cabeza, con una profunda amargura y tristeza que se percibe con ojos entornados, nariz aguileña y mejillas deprimidas. Por ello, la mejor manera de poder ver la anatomía y la perfección de la talla del Señor es con la clámide. Como ya hemos mencionado, Buiza murió en el momento en el que la escultura se hallaba finalizada de talla. Su discípulo Berlanga se encargó de policromarla, siendo la obra póstuma del primero y la primera del discípulo. En el 84 sale por primera vez en procesión el Señor, aunque lo hace sin estar agrupada. Lo hizo solo el Señor y con el trono cedido por la vecina cofradía del Monte Calvario. En el 86 procesiona por primera vez en recorrido oficial, siguiendo el siguiente itinerario. En el 86 procesiona por primera vez en el recorrido oficial, teniendo el siguiente itinerario. La hermandad salió el Domingo de Ramos y lo hizo a las 4:30 de la tarde.
bajando por el Compás, la Plaza de la Victoria y entrando por Lagunillas a las calles Cobertizo del Conde, Huerto del Conde, Merced y Plaza de la Merced, llegaría al centro por la calle Álamos, Carretería y por la Tribuna de los Pobres y el Pasillo de Santa Isabel. Llegaría por el Pasillo de Atocha y calle Ordóñez a recorrido oficial a las 7 y media de la tarde. Y tras pasar por Tribuna a las 8 y media de la tarde, llegó por calle Duque de la Victoria a hacer la estación de penitencia en la Catedral. De ahí por Cister, Alcazabilla, calle Victoria, el Jardín de los Monos, llegaría a la Iglesia de la Victoria en torno a las 12 de la noche. En ese mismo año se bendice la talla de San Juan Evangelista. En el 88, la hermandad entra por primera vez en la catedral, lo hizo a las 5 de la tarde. Y fijaos en el guión de la hermandad que recoge ese momento. Guión diseñado por Eloy Téllez y realizado en el 94. En el 89, se bendice el grupo escultórico antiguo, compuesto por Pilatos, Claudia Prócula, un sayón y un soldado, obras de Berlanga. En el 92, la cofradía compra a la hermandad vecina del rescate su casa hermandad, la cual fue inaugurada como Casa Hermandad de la Humildad 2 años más tarde. En el 95 se empieza a celebrar el pregón de la juventud cofrade, uno de los pregones más importantes de nuestra ciudad. Para un año más tarde, la Merced sale por primera vez en procesión, acompañada por San Juan. Como vemos, están cogiendo abrazos hasta que pasen el umbral de la puerta. Las personas aquí congregadas están aplaudiendo esta acción de los hombres de trono con esta dificultad para salir por la rampa de aquí de Nuestra Señora de la Victoria. El olor a incienso y también esa banda que anuncia y esas campanillas que anuncian la salida de esta preciosa imagen en este Domingo de Ramos. Este es un momento histórico, este es un momento histórico que podemos estar viviendo aquí. Es la primera vez que esta Virgen sale bajo su palio a Málaga y esto es bastante emocionante. Vamos a escuchar esas campanas, esas órdenes del mayordomo. Desde la reorganización de la hermandad ha tenido 4 hermanos mayores, Juan Antonio Quintana Urdiales, desde su reorganización en el 84 hasta el 92. En esa época llega Clemente Solo de Zaldívar, hasta el año 2004. Vendría luego Montserrat Fernández, desde el 2004 al 2008, y por último Fernando Galeote, desde el 2008 a la actualidad. Algo muy curioso de la hermandad es que a pesar de que su reorganización fue hace relativamente poco tiempo, ha tenido ya un presidente de la agrupación. Fue Clemente Solo de Zaldívar, el presidente desde el 97 al 2003 en 2 mandatos consecutivos. Durante su presidencia se consiguieron varias cosas, como el primer y único cartel de la historia realizado por el malagueño Pablo Ruiz Picasso, cartel que se usó en 1998. Además de que celebró una de las fechas más importantes de la historia reciente cofrade, el jubileo del 2000, donde la agrupación realizó un viacrucis con 14 hermandades, entre otras la Humildad, la cual salió por primera vez con Clámide, siendo uno de los debates actuales más conocidos en la cofradía.
salieron los Cristos del Rescate, Humillación, Huerto, Columna, Nazareno del Paso, Pasión, Salutación, Perdón, Penas, Expiración, Sangre, Descendimiento y Sepulcro. La humildad no pudo salir de su parroquia, teniendo que hacerlo desde la Casa Hermandad del Rescate. En el año 2001 se estrena El Dorado del Trono del Cristo. El trono del Señor tiene formas neobarrocas y motivos vegetales, frutales y hojas. El trono hunde su inspiración en un antiguo trono de carrete, siendo un trono muy proporcionado con unas medidas que conforman un espacio idóneo. En el 2008 se estrena El Trono de la Virgen de la Merced, trono que sigue en realización. Forma cajillo, barras de palio, arbotantes de cola, ánforas y candelabros, diseño del desaparecido Eloy Téllez. Las cartelas del trono tienen las imágenes de las ocho patronas de Andalucía, mientras que en el frontal se incluyen las figuras más representativas de la historia mercedaria, San Ramón Nonato y San Pedro Nolasco. Lento, cadencioso. La humildad va ganando la calle carretería. Viendo el calor y los aplausos de los muchos malagueños que allí se han dado cita. Ahí va. En su trono, que todavía falta completarlo en su dorado, pero bien que se puede decir que año tras año pues se va completando de la mejor manera. Y recordemos la escena, por si alguno no sabe dónde ubicar este momento pasional. Es el momento clave donde Pilato pues está presentando a Jesús, una vez castigado, azotado, flagelado y coronado, y le dice al pueblo: he aquí al hombre. En el año 2012 se bendice el nuevo grupo escultórico realizado por el onubense Elías Rodríguez Picón, compuesto por Pilato, Barrabás, Claudia Prócula, dos romanos y Caifás, siendo, de momento, el único Caifás de la Semana Santa de Málaga. En el 2013 la hermandad pasa a ser la primera del Domingo de Ramos, tras ver el éxito que tuvo en los cambios de los gitanos o el rocío. De esta forma, en vez de salir a las 6 menos 10, lo hizo a las 2 y cuarto.
llegando a la tribuna a las 6:20 en vez de las 11:15, y encerrarse prácticamente a las 11 en vez de a las 2:30 de la mañana, y si llegaban a tiempo. La gente se cree que todos estos cambios de horarios, itinerarios, etcétera, etcétera, es cosa de hace relativamente poco tiempo. No. Esto no fue así. Pues la hermandad de la humildad, ¿qué ocurre? Pues que se estaba dando cuenta que la Málaga cofrade estaba cambiando. Ya la gente no se quedaba hasta tan tarde para ver a las cofradías, que ya era tontería, porque los tronos que tenemos ya eran bastante buenos para verlo en cualquier horario del día, y que encima encerrarse en una iglesia no es lo mismo que encerrarse en una casa hermandad, porque tú en una casa hermandad llegas, apagas las velas y si quieres bajar a los titulares los bajas, pero no tienes por qué hacerlo. En una iglesia tú tienes que llegar y cambiarlo todo, porque al día siguiente hay misas, hay cultos, hay otras cofradías que vienen detrás de ti. Entonces, claro, es mucha más la presión y mucho más el trabajo que tienes que hacer. Hermandad de la Humildad, cuando llegaba a las horas que llegaba, pues decidieron, mira, cortar por la sana y decir, no podemos seguir así, tenemos que cambiarlo. Y la verdad que yo creo que el cambio les ha venido muy bien. En el 2014 dio el pregón de la juventud cofrade Miguel Gutiérrez. Dio uno de los pregones más aplaudidos de la historia de la ciudad, en especial a aquellos a los que representaba, los jóvenes, por defender el matrimonio homosexual, los divorcios y el papel de la mujer. Pero aquel pregón llegó a oídos del obispado, que pidió al pregonero deshacer esas palabras, cosa que desgraciadamente se vio obligado a hacer. El 24 de septiembre del 2016 se impone la nueva corona de la Virgen de la Merced, en plata de ley y chapada en oro diseñada por Valera, además de una saya diseñada por el hermano Francisco Cifuentes, el cual estaba dando un cambio al estilo de la cofradía, tirando más al neorrenacentista en vez del neobarroco tan común en la ciudad. En el 2018 se celebró el 600 aniversario de la Orden Mercedaria, la cual se celebró con bastante júbilo en la hermandad, con entre otras cosas un retiro cuaresmal, misa estacional y un rosario vespertino presidido por la Virgen de la Merced el 29 de septiembre. El 4 de octubre del 2019, la imagen del Señor se traslada a la catedral con motivo del 325 aniversario de la hermandad, recreando la forma en la que el Cristo salía tras su reorganización. Un día después salió en procesión recreando la antigua representación de la hermandad, con un balcón presidiendo el trono, cosa que trajo alegría a muchos cofrades que conocen la historia de la hermandad, aunque otros no entendieron muy bien el porqué de esto, volviendo de esta forma el nombre populoso del Señor del Balcón. En el panorama musical, durante la actual década se estrenan las marchas y el pueblo eligió a Barrabás y He aquí el hombre, que junto con el reciente estreno de la parte de la trilogía Humildad, supone una de las mejores marchas de cornetas de la hermandad. Actualmente las cornetas de la Esperanza, una de las mejores de Andalucía, tocan tras el Señor, cosa que llevan haciendo desde hace años. En la Dolorosa, la banda de Eloy de la Expiración se estrenarán Dios mediante en la próxima salida de la procesión de la Virgen. La Merced y San Juan comparten altar con el Cristo de la Victoria, también obra de Buiza, crucificado muerto en la cruz de gran expresión, que aunque están en la misma capilla, no pertenece a la hermandad, sino a la parroquia. En el 2019 se estrena el nuevo recorrido oficial, en el cual la hermandad votó a favor, pudiendo además tener una segunda puerta para poder realizar la estación de penitencia. La hermandad no pudo salir por la pandemia estos dos últimos años, pero de no salir saben y mucho. No pudieron hacerlo en el 2000 y en el 2007. Se volvieron en el 90 en la Merced por lluvia, igual que en el 2016, pero en esta ocasión nada más salir. La hermandad cuenta hoy día con casi 20 marchas dedicadas, algunas de muy buena calidad, ya que la música en la hermandad es una parte fundamental más. Con Casa Hermandad en Calle Agua, en tres sedes ha residido, en el Convento de la Merced, Santiago y ahora La Victoria. Un patrimonio diferente al resto, más de 230 nazarenos, 336 portadores, más de 180 músicos y casi 1.500 hermanos, sacando a la calle cada domingo de Ramos un total de 750 personas.
de nuestro Padre, Jesús de la humildad. Con qué suavidad, con qué mesura estoy viendo hoy los tronos, ¿eh? Sí, 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 van perfectos. Van perfectos, no hay ninguno que se le pueda decir, vaya, van muy rápido, tiene... No, 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 van recreándose. Todo el recorrido, ¿eh? Van todo recreándose en todas las partes del recorrido procesional. Y eso se agradece muchísimo, porque bueno, no siempre tienen que ver los mismos a los tronos en su pleno apogeo, sino en cualquier rincón de la ciudad podemos ver a cualquiera de nuestros tronos portando a los titulares de la cofradía en cuestión. Con el cambio del nuevo recorrido oficial, hay muchos que no saben cómo ver a las hermandades. De ahí que os vamos a recomendar un poco cómo y dónde ver a la Cofradía de la Humildad. Tras salir de la Basílica de la Victoria, transitarán por la calle Compás de la Victoria, Plaza de la Victoria, Victoria, Plaza de la Merced, y de ahí entrar en la calle Granada, por la antigua sede de la hermandad. La calle Granada es uno de los grandes puntos recomendados para ver a la cofradía, siendo además la única que hace calle Granada al completo. De ahí llegan al recorrido oficial. Y tras este, y hacer la estación de penitencia en la catedral, harían calle San Agustín, Echegaray, Granada, Plaza Oncibay, Casa Palma, que es otro punto muy recomendado para ver a la cofradía, Cárcer, Madre de Dios, Peña, Cruz Verde, Altozano, Plaza de la Victoria, Compás de la Victoria y Encierro, el cual es otro punto recomendado para ver a la cofradía. Creo sinceramente que la Hermandad de la Humildad tiene algo muy bueno, y es tener dos grandes tallas. La talla del Cristo de la Humildad y la talla de la Virgen de la Merced son, sin ningún lugar a dudas, de las mejores, por no decir la mejor, de sus respectivos autores. La humildad de la parte más serena de Buiza, que siempre había sido un poquito más exagerado en las tallas, y con la humildad le dio esa serenidad tan perfecta en el rostro, anatómicamente perfecto, la verdad, porque no hablar de la Virgen de la Merced, que tampoco se queda corta. Desde la imposición de corona que se hizo hace unos años, la Virgen de la Merced está en uno de sus apogeos de gloria, y sinceramente creo que era muy muy necesario hacerlo, porque para mí es una de las mejores imágenes que tiene Luis Álvarez Duarte tallada. Creo también que la humildad tiene una gran suerte en muchos aspectos, no solamente de talla,
sino también de originalidad. Pocas imágenes o pocas hermandades tienen la originalidad que tiene la Hermandad de la Humildad, con el tema del Señor del Balcón, cosa que me alegro enormemente que se recuperase para la extraordinaria. Ese carácter más serio, más señorial, muy diferente y en contrapunto del Domingo de Ramos. Mucha gente dice, es que esta hermandad dice que tiene 300 y pico años, y si mi padre fue, la vio salir por primera vez de la Victoria, los 80. Pero no es así, pero que las hermandades se revitalizan y vuelven a resurgir. Muchas nuevas hermandades y prohermandades deben de hacer lo que hizo la Humildad en su época y de renacer hermandades antiguas, pero tal y como eran esas hermandades antiguas. Y todavía hay muchas que desgraciadamente siguen desaparecidas en nuestra Málaga cofrade. Porque la Hermandad de la Humildad y la Virgen de la Merced, con más de 325 años de historia, de emoción, de arte, de un pueblo victoriano y serio, de las que pocas pueden presumir. Tal seriedad desde el primer nazareno hasta el último músico que acompaña cada Domingo de Ramos a la cofradía. Un barrio de Chupitira que se entrega con la primera hermandad que saca nazarenos en esto. Una cofradía que, aunque muchos tratan de joven, tiene siglos de historia. La historia del Señor del Balcón.